Es impresionante el avance que llevan los proyectos que construye el gobierno federal en los diferentes estados de la República. Hablando del corredor interoceánico que conecta a los estados de Oaxaca y Veracruz, y de ahí a los diferentes puertos del mundo, es una obra icónica que se concluirá en los próximos meses. Esta obra sigue avanzando y se concluirá en tiempo y forma. El Tren Maya, otra obra titánica que ha iniciado el presidente de la República en su sexenio. Es una obra que, a pesar de muchos obstáculos, tiene grandes avances y en varios tramos ya se encuentran en la etapa final. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es otro de los proyectos prioritarios del gobierno federal. En esta semana se presentan los avances y sí, que van muy adelantados. De igual forma, es importante hacer mención a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella ha iniciado varios proyectos que benefician de manera directa a los ciudadanos de la Ciudad de México, pero en esta ocasión presentamos los avances de la modernización de la línea 1 del metro de esta ciudad. Es importante recalcar que las obras de infraestructura que se desarrollan en México por los diferentes niveles de gobierno son obras realizadas sin un solo peso de deuda. Hoy, 1 de agosto del 2022, presentamos los avances del Tren Maya, del Parque Ecológico Lago de Texcoco y de la modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Tren Maya, reporte de avances, 1 de agosto de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de la estación de Villa El Triunfo Balancán, con la cimentación del edificio que recibirá a los pasajeros, así como el mejoramiento del suelo en lo que será el patio de maniobras. También continúa el tendido de ductos de comunicación y energía a lo largo del terraplén. En el tramo 2, a la altura de Pomuch-Geselchacán, en Campeche, arribaron 4 plataformas ferrocarrileras para distribuir rieles a lo largo del tramo. Con una grúa telescópica se realiza primero el acomodo de durmientes para que posteriormente las plataformas avancen en la distribución del riel. En el tramo 3, sobre la carretera Mérida-Campeche, avanza la obra de un viaducto cerca del municipio Humán con la excavación, armado de columnas y colocación de maderas para colados de concreto. Cerca de Maxcanú, Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular que permitirá la circulación de vehículos por la parte superior, mientras el tren recorrerá el trazo por la parte inferior sin afectar el tránsito de la zona. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sisbichén, municipio de Chemash, Yucatán, se trabaja con equipos especiales en el espaciado y alineación de durmientes. Con estos equipos se agilizan tiempos en el proceso, alcanzando cada día de 600 a 800 metros de durmientes correctamente alineados para la vía del tren. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Pantitlán, revisando los avances de la nueva línea 1 del metro. Como ustedes pueden ver, en esta zona donde estamos caminando ya se retiró prácticamente todo. Se está trabajando en los dos frentes, desde Pantitlán y desde Salto del Agua, y va avanzando todo el retiro para que después se retire también el balasto, como en este caso, y finalmente empiece la restitución nueva, con el nuevo balasto, las nuevas vías y todo lo que viene como la nueva línea 1. Este punto es conocido como el tapón de Pantitlán. Aquí es garaje, estacionamiento de trenes, y aquí comienza el cadenamiento de la línea 1. Ya caminamos hasta el punto 0 más 160. Aquí inicia, en este tramo que está en intervención son 11 kilómetros. Lo que se está trabajando actualmente en dos frentes,
de Pantitlán hacia Zaragoza y de Salto del Agua hacia Zaragoza. Aquí estamos justamente en el tramo en donde inicia el retiro de vía. Ya caminamos algunos cientos de metros y aquí pueden ver el desgaste de los durmientes del metro, la razón por la cual tomamos la decisión de la nueva línea 1 del metro. Estos durmientes son de madera, tienen más de 50 años, representan la estabilidad del tren y ahora van a ser sustituidos por durmientes de concreto. Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se realiza el trasplante de 150.000 plántulas herbáceas que fueron germinadas en charolas. Asimismo, se realiza el germinado de 600.000 semillas para la propagación de vegetación halófila. Se realiza el mantenimiento y riego de 35.000 piezas de vegetación arbustiva, compuesta por nopales, magueyes, pirules, tepozanes, acacias, entre otros. Continúan los trabajos de trazo de suelos de los polígonos que se cubrirán con vegetación herbácea del vivero, así como el muestreo de calidad de suelos de dichas áreas. En áreas del jardín central se realiza el mantenimiento y manejo de especies invasoras, así como el banqueo de árboles y arbustos de distintas zonas para su trasplante en las áreas de equipamiento deportivo. Continúa la rehabilitación de registros que serán utilizados en el área de laberintos. Asimismo, finalizaron los trabajos preliminares y el despalme en las áreas donde se desplantarán las barreras rompefuego y brechas rompeviento. Se iniciaron trabajos de colocación de geotextiles en el desplante de terraplenes, así como las obras para la conformación y compactación de los mismos. Se mantienen los trabajos de colocación de tezontle para la nivelación de áreas donde se desplantarán los diferentes espacios deportivos y culturales. Continúan los trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones hidráulicas. Asimismo, prosiguen los trabajos de tendido y compactado de tepetate para la construcción de bases de pavimentos, con un acumulado de casi 27.500 metros cúbicos. También se realiza el habilitado y colocado de acero para la construcción de cimentaciones y losas de canchas y edificaciones. A la fecha, se han colocado 17.500 metros cuadrados de losas de concreto para canchas deportivas y continúa la construcción de guarniciones para el confinamiento de las áreas peatonales y ciclistas a lo largo del parque. Se realizan trabajos permanentes para la conservación de la flora y fauna dentro del polígono. A la fecha, se han generado más de 3.900 empleos en la construcción del parque.